¿Puede la fe religiosa hacer pensar que una enfermedad psiquiátrica es una posesión demoníaca? ¿O tal vez en realidad existen fuerzas malignas capaces de invadir nuestro cuerpo? Quédate y conoce la realidad sobre la posesión, exorcismo y muerte de Annelise Michel. Annelise Michel nació en Baviera, en la Alemania Occidental, del año de 1952, concretamente el 21 de septiembre. Su familia era católica acérrima, sobre todo su madre, la cual quedó embarazada fuera del matrimonio y tuvo un aborto. Entendió que esto sucedía por el pecado cometido. No solo se casó con un velo negro, sino que educó a su hija en la fe católica, rechazando las reformas que ésta iba introduciendo. Su padre también era creyente, incluso pensó varias veces en ordenarse pastor. Y para terminar con su expediente familiar, en ella contaban con 3 tías que se habían ordenado monjas. Esto creaba un caldo de cultivo más que evidente para que una mente inmadura como la de Annelise pensase que tendría que pagar duramente por cualquiera de sus pecados. Todo comienza en el año 1968, cuando Annelise sufre una gran crisis y convulsiona, adoptando posturas casi imposibles de imaginar. Los padres, en un primer momento, deciden buscar ayuda médica y la trasladan a la clínica psiquiátrica Würzburg. Una vez allí, los médicos le diagnostican una epilepsia, deciden internarla y comenzar un tratamiento de larga duración, que parece no ocasionar mejoría en el estado de la chica, para intentar paliar la sensación tan devastadora que siente. Comienza a pasar horas y horas rezando y orando. Y es en ese punto cuando no sabemos si por sugestión de una vida que ha girado en torno al pecado y su redención, o por la enfermedad que sufre, la joven comienza a oír voces que la ordenan a hacer cosas, a ver sombras y a tener visiones demoníacas. Es la propia Annelise, en 1970, tras 2 años de sufrimiento y ver que no mejora, la que comienza a sospechar que está poseída. Las visiones se vuelven mucho más frecuentes, las crisis continúan y las convulsiones son casi incontrolables. Los médicos comienzan a suministrarle anticonvulsivos, que tampoco, y por alguna extraña razón, surten efecto. Los efectos secundarios de estos medicamentos hacen que la chica pierda por completo el apetito y deja de comer. Viendo que pasa el tiempo y cada día se encuentra peor, comienza a rogar por un tratamiento espiritual y pide a médicos y familiares que permitan que le hagan un exorcismo. En un principio, la iglesia se lo niega, ya que piensa que su problema es médico y no de origen espiritual. La chica no tiene más remedio que continuar con el tratamiento, y los médicos le recetan un medicamento para esquizofrénicos que en ella tiene un efecto devastador, provocándole muchísimas más convulsiones. En 1973, su estado físico está visiblemente muy deteriorado. Además, se niega a acercarse a objetos religiosos y a beber o tocar agua bendita. Dicen que comienza a desprender un olor nauseabundo, como a podrido. Esto hace que la familia realmente piense que está endemoniada. El pastor Ernst Arp, después de estudiar el caso, decide que tiene que ser exorcizada y pide el permiso correspondiente al obispo, pero este deniega su petición. La conducta de Annelise empeora. La chica ya no come lo que su madre le prepara. En su lugar, se alimenta de moscas, arañas y carbón. Duerme en el suelo. Calma la sed bebiendo su propia orina y se pega horas y días gritando con un alarido tan desgarrador que hiera la sangre de todos los que la rodean. Además, agrede golpeando y mordiendo a cualquier miembro de su familia que se atreve a acercarse a ella. La situación es insostenible,
por lo que en 1975 el obispo decide conceder la autorización para que el pastor Emsart y el propio padre de la chica procedan a realizarle el exorcismo. Después de la autorización, a la chica se le practicaron 67 exorcismos en el corto periodo de 10 meses. Judas. In die Hölle? Oh, ja. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Ja. Und des Heiligen Geistes. Teniendo dos sesiones por semana, esto era agotador, ya que cada sesión duraba más de 4 horas. Se le rompen las dos rodillas a causa de las más de 600 genuflexiones que realizaba durante los exorcismos. Se le rompió la nariz y varios dientes debido a los porrazos que se autoinfligía. En noviembre de 1973, los médicos deciden recetarle un nuevo fármaco a la chica, Tegretol. Esta medicina no se puede recetar a mujeres en edad de concebir, ya que afecta gravemente a los glóbulos rojos, creando falta de oxígeno en la sangre, aumentando la falta de conciencia. Se sabe que Annelies tomó esta medicina diariamente hasta días antes de su muerte. En un momento dado, la joven comienza a decir que la Virgen se le ha presentado y le ha dicho que ella puede liberar a los demonios que la poseen o ser la prueba de la existencia de lo diabólico. La chica dice a sus allegados que la fecha de la liberación será el día 1 de julio. El 30 de junio de 1976 sufre una fuerte neumonía que, agravada por el estado anímico que presentaba después de años de sufrimiento mental y físico, la impiden casi moverse. En ese momento pide la absolución a los sacerdotes. Su madre graba su despedida. Y ella solo acierta a decir: «Mamá, estoy muy asustada». Annelies Michel fallece el 1 de julio, tal y como había predicho. Tras su muerte, la fiscalía comienza una investigación que terminó con una leve condena tanto del padre como del pastor encargados del exorcismo, ya que la autopsia reveló que la chica murió por desnutrición. Y los especialistas médicos dijeron durante el juicio que si a la chica le hubiesen alimentado a la fuerza los días previos a su muerte, su vida podía haber sido salvada. Sea como fuere, lo que pasó tras su muerte es otra historia. Pero lo importante de este caso es saber si puede la mente sugestionarse de tal forma que tu propio cuerpo crea que padeces un mal producido por una posesión demoníaca. O si realmente puede un espíritu maligno tomar el control de nosotros mismos y llevarnos a la decadencia a la que fue conducida Annelies. No negaremos que hubo errores garrafales a niveles médicos y que hubo negligencia a nivel espiritual. Pero cuál de los dos gana la partida es algo para lo que yo no estoy capacitado a responder. Y creo que tendríais que ser cada uno de vosotros los que tomaseis vuestra propia decisión. ¿Murió esta joven por causas naturales maltratadas o falleció por causas espirituales que acabaron por doblegar su alma? Soy Trimmer. Buenas noches.